El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Salió un decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo Quirino gobernador de Siria, y todos iban a inscribirse cada cual a su ciudad. También José, por ser de la descendencia y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaban allí, le llegó el tiempo del parto. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: No teman. Les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Mesías, el Salvador, el Señor. Aquí tienen la señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Navidad nos remite al amor de Dios, pero de un modo muy particular. Yo creo que todos necesitamos renovarnos en el amor. Cuando el amor no se renueva, todo se hace pesado, ¿no? Todo se hace difícil. Cuando una persona siente que la fidelidad a sus propios compromisos es demasiado pesada, demasiado agobiante, difícil, es que esa persona tiene el amor que está muy tibio o quizá está frío. Todo depende del amor, ¿no? Las personas que aman mucho y que cuidan que ese amor no se enfríe son personas generosas, son personas, pues, que están siempre atentas a hacer que ese amor crezca, hacer que ese amor sea fervoroso, ¿no? Y en la Navidad lo que celebramos es el misterio del amor de Dios, pero de un modo muy singular, ¿no? Hay muchas discusiones de los filósofos y pseudopensadores también acerca del nacimiento de Jesús, acerca de si era o no Dios, etc. Hay tantas teorías como canales de YouTube hay en la internet. Y cada uno dice su opinión y cada uno cree simplemente que es infalible, ¿no? Pero hoy, si nos remitimos a la Sagrada Escritura, estamos en presencia de un hecho sin precedentes, como no ha habido nunca antes ni habrá después. El único hecho en la historia, ¿no? El momento en el cual Dios rompe el tiempo y el espacio para desde la eternidad venir entre nosotros, ¿no? Dios está por encima del tiempo y del espacio. Y ninguna coordenada humana puede abarcarle. Eso que dicen los niños siempre, ¿no? ¿Y quién fue el papá de Dios? Bueno, Dios está por encima del tiempo y del espacio. Y de Él proviene toda paternidad y maternidad. Por tanto, Él no tiene papá, porque Él está antes de todo papá y de toda mamá y de todo tiempo y de todo espacio. Está por encima de todo. Si pensamos eso, y vemos cómo aquí el Mesías, el Señor, nace en una grutita, en un lugar de donde se esconden los animales.
porque no hay sitio en la posada, vemos una entrada, yo diría, maestra de Dios, ¿no? ¿Maestra por qué? A los ojos humanos Dios tenía que venir, pero con bastante pompa, con bastante estruendo, como nos gusta a los humanos, ¿no? Inflarnos por alguna tontera. Pero Dios no quiso hacer eso, ¿no? Quiso entrar en la historia por la puerta trasera, ¿no? Por la puerta de servicio. Quiso entrar así, ¿no? Y nos agarró en primera a todos. Y ahí está el amor, ¿no? Al final, ama más quien paga más con su propia vida, ¿no? Ama más quien paga más con su propia vida. Ama más quien más se gasta. Ama más quien se desgasta. Ama más quien da la vida. Todo lo demás son palabreos, ¿no? Y eso es, ¿no? Dios que se humilla, ¿no? Que se humilla para entrar en nuestro pequeño y mezquino mundo, en nuestra absurda historia, para incluso entrar por la puerta posterior para enseñarnos a ser seres humanos, ¿no? Para enseñarnos cómo se es hombre. Y no solo eso, ¿no? Para curar nuestras heridas. Por eso Él es la luz en medio de un pueblo que camina en oscuridad. Y el amor, creo yo, que es la enseñanza mayor de esta Navidad, ¿no? Pero no de suspiros o de lagrimillas, eso es muy poco efectivo al final, ¿no? El amor verdadero está hecho de sacrificio. Y esa es una palabra y es una realidad que hoy en día el mundo no quiere aceptar, ni los cristianos ni los católicos a veces, ¿no? No nos gusta el sacrificio. No nos gusta darnos la contra. No nos gusta renunciar, no nos gusta gastarnos, no nos gusta cansarnos. No nos gusta perder la vida. Nosotros quisiéramos siempre ganar. Y ahí está el reto del amor, ¿no? Ama más quien se da más. Dios que se hace pobre, se hace niño indefenso, nace en una cueva, padres pobres, porque eran pobres, totalmente, ¿no? Como dicen ahora, vulnerable. Así. Y eso es la prueba de un amor de verdad, ¿no? A Dios, pues no le incumbía ningún deber de hacer eso. Dios no tenía por qué hacer eso. Dios no estaba obligado por nada ni por nadie a hacer eso. Y si Él lo hizo, es porque eso es prueba de su amor. Nada más. A Dios nadie le obliga a hacer eso. ¿Pero por qué Dios no hace? Dios no es nuestro empleado. No es nuestro esclavito. A Dios no le corresponde ninguna obligación con nosotros. Él no tiene ninguna obligación con nosotros. Somos nosotros los que estamos obligados y pocas veces lo reconocemos. Pero Él ha decidido salir de la eternidad feliz para entrar en un mundo lleno de sufrimientos, porque eso es la Navidad. Nace sufriendo, por eso llora, por eso tiene hambre, por eso tiene sed, tiene frío, por eso va a aprender con sufrimiento todo lo que un ser humano aprende desde niño, y luego cuando será adolescente, cuando será joven. La vida está hecha de sufrimiento. Y Él deja su eternidad feliz para entrar en un mundo en el que el sufrimiento es la medida de la vida también. Porque sufrimiento y amor son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Y entonces se mete pues para santificar ese amor humano y ese sufrimiento humano. Sin dejar de ser Dios. Esa es la obra maestra de Dios. Esa es la obra maestra, ¿no? ¿Cómo ha podido hacerlo? Y lo ha hecho tan bien que todos están confundidos, ¿no? Los fariseos no le creen a Jesús.
Los sumos sacerdotes judíos tampoco. Mucha gente tampoco. O sea, se las ha jugado todas, ¿no? Y luego, para morir en una cruz, y no solo así, sino también humillado hasta el final. O sea, se ha jugado todo. Él es el que se ha jugado todo, ¿no? El que ha dado la vida de verdad, ¿no? Por ahí alguien dijo que hay solo un cristiano, y ese cristiano es Jesucristo. Y los que se le parecen un poco son los santos. Pues bien, hoy celebramos el inicio de todo este misterio inmenso, inigualable, de Dios único y verdadero, que quiere meterse en el problema de nuestra historia y de nuestra vida para sanarlo, para liberarlo, para perdonarlo y para santificarlo. Así, ¿no? Sin ninguna obligación, sin ninguna cosa que le pida a él hacerlo, solo porque él lo decide, porque así es el amor, ¿no? El amor es una decisión que uno toma, una decisión libre. Y Dios es el primero que ama, ¿no? Él es amor. Y le van a reconocer los que amen, ¿no? Los que no aman no le reconocerán. Toda la vida de Jesús será así, ¿no? Los que saben amar, le reconocen. Los que no saben amar, no le van a reconocer. Por eso ahora que nos acercamos a adorar a Jesús hecho niño, a Dios hecho niño, Dios hecho carne, vamos a suplicarle el don de saber amar. Porque allí está el gozo de la vida y allí está el sentido de la vida. Cuando uno aprende de verdad amar. Y a veces se nos pasa la mitad de la vida en ese aprendizaje. Porque cuando uno aprende a amar, allí ya es un cristiano adulto. Cuando aprende a amar, cuando aprende a dar, cuando aprende a sacrificarse, cuando aprende a no buscar nada para sí, sino para los demás. Cuando no quiere tener la razón, sino que quiere tener corazón. Pues bien, ese es el reto de Dios hecho hombre, ¿no? Es un reto inmenso que hasta ahora nos queda un poco grande. Hasta ahora nos queda un poco grande. Qué fácil se puede decir todo lo que he dicho, pero a veces qué difícil se hace cuando el corazón no quiere amar, cuando quiere amarse a sí mismo, cuando está encerrado en sí mismo. Cuando no quiere renunciar ni morir, cuando está apegado a sí mismo. Qué difícil se hace todo. Por eso es que la Navidad es un reto. Es un reto, ¿no? Por eso creo que a muchas personas la Navidad les cae mal. Por eso hay mucha gente que es un poco como el Grinch, ¿no? Es gente que, ¡ah! No creo en la Navidad. No me gusta la Navidad. Yo no celebro nada. Es un día como otros. ¿Para qué tanta cosa? ¿Para qué? ¿Fiesta? ¿Para qué? ¿Ah? Es un día más. Y punto. Porque todos los días estoy con Dios. Ya está. Es un Grinch católico. En verdad, yo, según la psicología y la psiquiatría que he aprendido en la calle y en la vida, me doy cuenta de que los Grinch, en el fondo, son personas un poco honestas. Porque explotan. Porque se dan cuenta de que la Navidad los pone entre el spa y la pared. La Navidad obliga, obliga a olvidarte o de ti, obliga a darte, obliga a gastarte, obliga a humillarte, obliga a volver a lo más original de ti, a lo mejor de ti. Y claro, muchas veces eso nos cuesta tanto. Por eso elegimos ser Grinch, por eso elegimos ser antipáticos en la Navidad. Hay gente que se deprime en la Navidad, hay gente que llora en la Navidad, hay gente que... Y hay gente que se da sus parrandas en Navidad, ¿no? Pero nada de Dios. Claro, es que la Navidad reta. Es una fiesta, junto con la Pascua, que son las más retadoras. Pero que también tienen el peligro de ser, de alguna manera, demasiado rociadas con azúcar.
para que no afecten demasiado. La Navidad es bien retadora. Por eso a veces cae como un puntapié en la boca del estómago la Navidad. ¿Por qué? Por eso. Te obliga a volver a lo mejor de ti. Te obliga a dar de ti. Te obliga a morir a ti mismo para alegrarte, para dar paz, para acoger, para perdonar, para comenzar una vida nueva. Te obliga a aceptar tu miseria, tu pobreza. Te obliga a aceptar tu realidad sin maquillarla, sin argumentos. Tenemos tantos argumentos para defender nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro engreimiento, nuestro egoísmo, nuestra mundanidad. Tantos argumentos. Todos tenemos argumentos. Todos nos defendemos. Nadie se equivoca. Los que se equivocan son otros. La Navidad nos deja al descubierto. La Navidad nos hace vulnerables. Ya que hay que usar esa palabra, nos hace así. Nos deja como el niño en Belén. En un pesebre, en una cueva, pobres, desguarnecidos, sin defensas. A ver, muéstrate así. La Navidad obliga a ser como niños. Y eso es tan difícil, sobre todo para los que creemos ser adultos. Es tan difícil. Si es que no hay amor, si es que no hay fe, es muy difícil. Pero si es que hay amor y fe y un corazón abierto, eso se hace bueno. Por eso asumamos el reto de la Navidad. Y alegrémonos no por una cuestión superficial, sino porque es una oportunidad a ser lo que debemos ser. Es una oportunidad de volver a ser lo que Dios quiso que fuésemos. Niños, pobres, pequeños, indefensos, confiados en las manos de Dios, sin maquillaje, sin argumento, sin defensa, como somos. Por eso es hermosa la Navidad. Es retadora, pero es hermosa. Puede provocar una gran depresión para quien no tiene fe, pero también puede ser una gran alegría para quien tiene fe. Asumamos con fe el reto de la Navidad, de ser como Jesús, también nosotros, pequeños, pobres, frágiles, pero llenos de gozo, porque estamos rodeados de Dios, de sus ángeles, de su gracia, ya que Él no nos ha abandonado. Que así sea. Amén.